Actualmente hay una concienciación muy elevada en la sociedad por la eficiencia energética y su impacto en el ambiente. Y esto ocurre también en el sector del turismo. Vemos que los turistas buscan aquellas opciones más eficientes, esto es, con menor huella de carbono. Y se aprecia significativamente en la movilidad, donde buscan soluciones con cero emisiones, esto es, que sean eléctricas. Desde Endesa X ofrecemos a nuestros clientes soluciones de recarga eléctrica tanto para sus vehículos eléctricos como para los operadores de transporte en sus procesos de recarga para los autobuses eléctricos, así como en los puertos con soluciones de OPS, Onshore Power Supply, para que los grandes cruceros cuando lleguen a puerto puedan desconectar los grupos auxiliares y se conecten directamente a la red eléctrica. En mi opinión, hay dos retos principales que van a cambiar o están cambiando ya la forma en la que diseñamos las instalaciones de climatización de los edificios del sector terciario y en especial los hoteles. El primero de ellos es la incorporación de los refrigerantes naturales, que viene un poco propiciado por la actualización de la normativa europea que nos exige rebajar incluso más el poder de calentamiento atmosférico de los refrigerantes que utilizamos en la actualidad. Con lo que vamos a empezar a encontrarnos en nuestras instalaciones refrigerantes como el amoníaco, el CO2 e incluso el propano, que son altamente eficientes, son altamente respetuosos con el medio ambiente, pero que nos crean nuevos retos de diseño, especialmente en la parte de seguridad, que tendremos que acompañar no solo en el diseño de esas instalaciones, sino también durante toda su vida útil. El segundo reto viene de la mano del creciente desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial o el Internet de las cosas aplicadas a la gestión de los edificios y en especial a la gestión de la eficiencia de las instalaciones de climatización. El futuro del sector hotelero pasa por incorporar a sus edificios servicios digitales de gestión energética activa que sean capaces de hacer mediciones a tiempo real tanto de condiciones de temperaturas exteriores como de aforo del edificio, implementarlo para hacer eficiente en cada momento de utilización el sistema de climatización, consiguiendo no solo unos ahorros por la operación, sino también unos ahorros de mantenimiento a largo plazo. En 2030, la demanda crecerá un 40%, en donde habrá más de 1.800 millones de turistas a nivel mundial. Es una gran oportunidad de país, es una gran oportunidad para el sector del turismo y es una gran oportunidad para Endesa. Con las soluciones de Endesa X podemos ofrecer al sector toda una serie de soluciones que le ayudarán en este viaje hacia la descarbonización. Con soluciones como la descarbonización de los puertos marítimos, como el proyecto de Cádiz, y soluciones también de movilidad, tanto nacional como urbana, movilidad eléctrica, por supuesto, así como soluciones súper específicas para el sector hotelero, desde la climatización eficiente, la iluminación eficiente, y también soluciones de autoconsumo para hacer al sector menos vulnerable ante los cambios de precio. En definitiva, apostamos por el sector y tenemos las soluciones innovadoras que creemos pueden ayudar a que estos objetivos se cumplan.